Cuando hablamos de soberanía, estamos haciendo referencia a autoridad, estamos haciendo referencia a poder, pero esta palabra implica que no hay una autoridad por encima de esa. Quien tiene el poder soberano es quien tiene el poder sobre absolutamente todo. Y esto en términos políticos es muy importante, sobre todo cuando lo vemos desde nuestra constitución política, que nos dice que el pueblo es soberano. El pueblo es quien tiene en sus manos el mandato sobre todas las cosas que se deciden en el país. El fin esencial del Estado Social del Derecho es incorporar los derechos sociales fundamentales junto con los derechos políticos y civiles al ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que no solamente se garantiza un Estado de Derecho en el cual se cumplen las normas que están dentro de la legislación, sino que adicionalmente se garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales y ambientales a todos los ciudadanos. La Constitución Política Colombiana es dictada por el pueblo colombiano. El artículo primero nos indica que Colombia es un país democrático y participativo. Como se ve, la participación tiene toda la relevancia dentro de nuestro texto constitucional, garantizando que efectivamente los ciudadanos puedan incidir en la toma de decisiones de todo tipo. El control social es el deber y el derecho que tenemos todos los ciudadanos, ya sea de manera individual o colectiva, de ejercer vigilancia, control y seguimiento a las decisiones, a las acciones de política, a los programas y proyectos que nuestros gobernantes destinan para garantizar los derechos de los ciudadanos. El ejercicio de la soberanía implica que el ciudadano se involucre en los asuntos públicos, no solamente que sea un mero espectador. Por eso, la participación y los ejercicios de control social son totalmente relevantes. Cada vez los ciudadanos deberían involucrarse más en lo público, porque lo público es lo nuestro. Vigilarlo, acompañarlo, guiarlo, es hacer un trabajo para todos nosotros, para el beneficio de cada uno de los que habitamos el territorio colombiano.